La avaricia y la vanidad son los peores consejeros, y más cuando hay una persona que envidia todo de ti. No sé qué va a hacer de mí, me han hecho brujería, espero puedan ayudarme. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta la brujería de Julia. Julia era mi mejor amiga, o por lo menos eso aparentó a través de tantos años. Ya tenemos más de 20 años de ser amigas. Últimamente me he dado cuenta de que ella es muy envidiosa. Lo notas en cuando le platicas algo. Siempre que tengo un logro o algo que me alegra, ella siempre dice algo que me hace dudar de lo que estoy haciendo. No les he de decir que mi vida ha sido un completo fracaso, pero sí se me han ido muchas oportunidades en todos los sentidos. En el trabajo, he dejado muchas oportunidades de ascensos, o de repente platicaba con ella y semana después ya había cambiado de trabajo. En serio, que era muy manejable. En el amor ni se diga. Siempre todo aquel que se me acercaba tenía malas intenciones, o eso era lo que me decía Julia, o me hacía ver. Por lo que a pesar de casi tener 40 años, no he tenido una relación buena, y no han faltado pretendientes. Les repito, Julia siempre les encontró algo malo. No tengo hijos, ni siquiera tengo la intención de tenerlos. Y pues ya otras amistades me decían que ella me tenía mucha envidia, pero yo siempre lo vi como si me cuidara. Me enamoré perdidamente de un compañero de trabajo. Yo lo sentí inalcanzable. Al platicarle a Julia, de nuevo me puso peros, pero Sofía, otra de mis amigas, me alentaba a yo hablarle y romper con el miedo y el tabú. Ella decía, háblale, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que diga que no, eso no es el fin del mundo. Así por varios días, Sofía estuvo insistiendo, y me decía también que no le contara nada a Julia, pues me arruinaría de nuevo la oportunidad de salir con alguien que realmente me gustaba. Yo no le hice caso a Sofía. Seguí platicando con Julia y ella de nuevo me echó todo a perder. No me animé a hablarle y él empezó a salir con alguien más. Me sentí muy frustrada. Renuncié de nuevo a mi trabajo y me refugié en casa de mis padres. Ahí fue cuando mi vida dio un vuelco importante, pues volví a ver a Manolo, un viejo amor de mis años de juventud. Él vivía exactamente enfrente de la casa de mis padres y por diferentes motivos jamás pudimos terminar juntos, a pesar de que duramos más de 5 años de noviazgo. Yo le platicaba a mi madre cómo me sentía. Ella de inmediato me platicó que Manolo había llegado a vivir a casa de sus padres porque se la habían heredado, para ellos irse a vivir a una casa que tenían en otro estado con una de sus hermanas, para ya no estar en el ajetreo de la ciudad. Me dijo mi mamá que él estaba divorciado y que también había tenido hijos, que por qué no lo invitaba a salir. Por días estuve muy triste, pues por más que quería ver la vida de la mejor manera, nada me salía. Julia me buscaba mucho, pero hasta mis padres me decían que me apartara de esa amistad, ya que cuando yo la conocí, al pasar el tiempo, fue cuando me dejé con Manolo, que ellos siempre consideraron un buen chico. Por un par de semanas estuve buscando trabajo. Salía de la casa a la tienda con la intención de verlo, hasta que se me hizo. Me lo encontré afuera, y al verlo, se me revolvió el estómago, pero de la buena forma. Sentí esas mariposas que sentía cuando estábamos jóvenes. Él también se asombró mucho al verme, corrió hacia mí, me saludó efusivamente con un fuerte y largo abrazo. Ese día, estuvimos sentados afuera de la casa, como en los viejos tiempos, platicando hasta altas horas de la noche. Era como un déjà vu. Lo único que no le gustó de la conversación fue cuando mencioné que todavía seguía teniendo una fuerte amistad con Julia. Se mostró molesto e incómodo y cambió el tema de conversación. Se despidió, no sin antes invitarme a salir el fin de semana, ya que en esos días tenía mucho trabajo porque tenía un negocio en el centro en el cual le iba de maravilla. De nuevo me sentí muy bien. Hacía mucho que no me sentía así. Esperaba con ansia el fin de semana. Le platiqué a Sofía de inmediato. Ella estaba emocionada por mí. Me dijo que le platicara todo. Faltaban 2 días para verme con Manolo cuando sonó el timbre y al abrir era Julia. En cuanto me vio, me abrazó y me dijo que estaba muy preocupada,
Le dije que pasara. A mi madre se le notó la molestia en la cara. Yo también estaba incómoda, por lo que le dije que me acompañara a dar una vuelta para despejarme un poco. Al salir, noté que Manolo iba saliendo de su casa. Me hice la desentendida y de inmediato me dijo: ¿No ese es el perdedor de tu ex? Yo la volteé a ver con mucho coraje y ella se dio cuenta. Solo me dijo: cálmate, amiga, sabes que él no te convenía. Y mira, así como te lo dije, hace tantos años y ni siquiera ha podido salir de la casa de sus papás. ¡Qué asco! Solo sonreí y le dije: sí, ¿verdad? Caminamos hacia el parque y ya ahí estuvimos platicando por un rato. Después le dije que me sentía muy mal, que iría a casa. Ella me dijo que me llamaría. Nos despedimos y me fui. En tantos años no me había dado cuenta de lo irritante que era Julia. Pero bueno, le comenté a mi madre y ella solo reforzó lo que me había dicho, que ella no me convenía como amiga. Llegó el tan esperado sábado, salí con Manolo y pasamos un día extraordinario. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Platicamos de todo, hasta nos besamos. Fue maravilloso, pero como todo lo que me había ocurrido desde hace tiempo, se echó a perder en un minuto, ya que cuando llegamos a casa, me bajé del carro y ahí estaba parada Julia afuera. Al verme, puso una cara de enojada que no podía con ella. Me dijo: con razón no me respondías. Manolo la vio con una cara muy seria, me dijo: te llamo al rato, y se fue en su auto. Ella me reclamó como si yo le perteneciera. Me dijo que por qué le había hecho eso, que Manolo no me convenía, que solo me iba a defraudar. No sé por qué, pero no me salían palabras. Solo lloré y me agaché, escuchando todas las cosas que me decía. Agarró su mochila y se fue diciéndome que no me quería ver junto a ese perdedor, y yo entré a la casa más frustrada que nunca. Ese mismo día en la noche, me dijo Manolo que quería hablar conmigo. Salí y fuimos por un café. En el camino, me empezó a decir que no le gustaba que todavía tuviera como amiga Julia, ya que él sabía que por su culpa cortamos. Aparte, me reveló que en aquellos años él empezó a experimentar unas cosas muy alejadas de la realidad. Habían en su casa manifestaciones paranormales. Él se enfermaba cada rato, sin explicación alguna. Siempre tenía un olor a muerto pegado a él. Tenía pesadillas todo el tiempo y sentía que lo perseguían. Veía sombras que lo acosaban por todas partes. Hasta por un momento pensó que se estaba volviendo loco. Pero una hermana de su mamá le ayudó, ya que de inmediato al verlo le dijo: hijo, te tienen bien trabajado con brujería. Jamás supimos quién fue, solo me describió a la perfección a Julia. Las limpias fueron agotadoras y por muchos años, ya que me enterró en un panteón, o eso fue lo que me dijo mi tía Liz. Pienso que a ti también te tiene bajo una brujería, pues eres muy sumisa con ella y siempre se está metiendo en tu vida sin que tú reacciones. Yo le dije que no era así, que ella siempre me había querido ayudar. Me interrumpió diciendo: a ver, Jenny, ¿cuántas veces has fracasado en el amor? ¿Cuántos trabajos has dejado? Y siempre por consejo de ella. ¿No entiendes que ella te odia, que no quiere verte feliz? Yo solo lloraba y mi cabeza decía que no podía ser cierto, pero algo muy dentro de mí decía que sí, que Julia también me había embrujado. Me dijo que cuando yo quisiera, me llevaba con Liz y ahí saldría de dudas. Nos despedimos y entré a mi casa. Fui directo a mi cuarto y toda la noche estuve pensando en lo que había dicho Manolo y en cómo se había comportado Julia en la tarde. En la madrugada, me mandó un mensaje Sofía. Me dijo que estaba en una fiesta y se acordó mucho de mí. Le dije: ay, amiga, tengo tanto que contarte, estoy mal. Ella me dijo que nos veríamos temprano para que le contara. Nos quedamos de ver a mediodía y fuimos a comer. Le platiqué todo lo que había pasado tanto con Julia como con Manolo, y ella me dijo que Manolo tenía toda la razón, que ella también siempre había pensado eso o que Julia estaba enamorada de mí. Yo le dije riendo que estaba loca. ¿Cómo creía que Julia sentiría algo por mí si yo la había visto con infinidad de muchachos? Y de nuevo, Julia apareció de la nada, haciéndome un teatro como si yo fuera su pareja y la estuviera engañando. Sofía la encaró y le dijo que si yo no tenía el valor para defenderme, ella lo haría, que nos dejara en paz y buscara su camino. Yo no levantaba la vista de nuevo, ni me salían palabras. Julia se fue furiosa, no sin antes decirle a Sofía que se arrepentiría, que no sabía con quién se estaba metiendo. Sofía se burló y le dijo que se fuera, o no se contendría más y la golpearía. Toda la gente solo nos miraba. Ya cuando nos fuimos, me pasó a dejar a casa. Me dijo que pensara bien la propuesta de Manolo y que fuera a ver a su tía, porque ella me tenía muy sumisa. Nos despedimos y le prometí que lo pensaría muy bien, y ella que no me dejaría sola. De nuevo, me dio mucha ansiedad. Quise estar sola
No le contesté el teléfono a nadie por una semana, hasta que mi mamá me dijo que Manolo me había ido a buscar en varias ocasiones, que si iba a estar así, que mejor le dijera y no le hiciera perder el tiempo. Mi mamá estaba muy enojada. Llorando le conté todo lo que había pasado y me hizo llamarle a Manolo para que fuéramos a ver a su tía. Cuando llegamos, de inmediato me jaló y me dijo que tenía un trabajo muy longevo, un amarre de voluntad. Vio a Manolo y le dijo, «La persona que percibo es la misma que te hizo el trabajo a ti, ¿ya saben quién es? Aparte, tienes todos tus caminos cerrados, pero igual que con Manolo, vamos a quitarte todo lo que traes». Nos dio su lista de lo que necesitaba y me citó la semana siguiente. Le platiqué a Sofía y me dijo que la llevara para que también a ella le hicieran una limpia. Y me dijo que inexplicablemente había tenido ya 3 accidentes en su carro y no sabía cómo fue, pero que creía que Julia había hecho algo para hacerle daño. Por fortuna hasta ahorita solo habían sido golpes en los carros. Le platiqué que ella había ido con Liz y que quería que me acompañara. Ella aceptó y fuimos. Las limpias fueron muy intensas, con un trapo rojo que embarró como con cera, nos fregó por todo el cuerpo, puso varias veladoras de colores y todas estaban amarradas con listones. Todo era muy frío, sentía que perdía las fuerzas en las piernas. A veces sentí una picazón en todo el cuerpo que no lo aguantaba. Con Sofía todo fue diferente, pues solo le hizo limpias y protecciones, pero en mí el mal ya estaba muy arraigado, así que el tratamiento con Liz duró varios años, en los cuales poco a poco tuve mucha mejoría. Regresé con Manolo y estamos en planes de casarnos. Sofía sigue trabajando y también se hace limpias muy seguido, y nos seguimos frecuentando mucho. De Julia, me enteré que tuvo un fuerte accidente que la dejó en silla de ruedas. Todos pensamos que fue el karma que por fin le llegó. Solo espero que Liz pueda quitarme todo el mal que estuve cargando por más de 20 años y que Dios perdone a Julia por todo. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.